La Rosa de los Vientos fue uno de los elementos cartográficos más emblemáticos y estéticos de la Edad Media. Con su evolución, acabó convirtiéndose en objeto de gran valor intelectual y de impresionante belleza. Fue un instrumento utilizado en los antiguos mapas para situar los puntos cardinales y las direcciones de los vientos. Un círculo representaba 32 rumbos dividiendo la circunferencia del horizonte entre los cuatro puntos cardinales, los cuatro rumbos laterales, los ocho rumbos colaterales y las 16 cuartas, sobre las que se ubicaba una flor de lis como referente al norte. A finales del siglo XIII apareció en Europa una nueva cartografía que llegó impulsada por el uso generalizado de la Rosa de los Vientos y de la experiencia empírica basada en el cálculo de la posición del navío, así como de la distancia entre los puertos. Su principal avance quedó plasmado en la elaboración de mapas náuticos denominados cartas portulanas. Esta denominación era reflejo del interés que despertaban las rutas marítimas de navegación, los detalles y relieves del litoral, así como de la incidencia de las mareas y de los vientos. Todas estas exigencias derivadas de la necesidad de avanzar en el arte de la navegación se concretaron en unos pocos elementos esenciales: la toponimia, la orientación y el trazado de los rumbos. La toponimia, centrada en los nombres de puertos y ciudades costeras, eran escritos perpendicularmente a la línea de la costa. La orientación, establecida respecto al norte magnético, supuso una ruptura de la interpretación religiosa del mundo que obligaba a orientarse con respecto al este, símbolo del paraíso terrenal. Y por último, los rumbos de los vientos, que se trazarán en atención a los cuatro puntos cardinales y sus puntos intermedios. Antes del mapa mundi de los Cresques, no se dibujaba la Rosa de los Vientos, sino muchos puntos en el mapa imbricados entre sí, dibujando una enmarañada tela de araña que sólo los navegantes podían interpretar. Los principales productores de este tipo de mapas eran los puertos más activos del Mediterráneo occidental, por lo que encontramos dos escuelas de cartografía a lo largo de la Edad Media y el Renacimiento. La escuela italiana, representada por las repúblicas de Génova y de Venecia, cuyos mapas se caracterizaban por mostrar cierta sobriedad, y la escuela española, representada por la Corona de Aragón y más concretamente el Reino de Mallorca, caracterizada por la abundancia de elementos geográficos e históricos. Esta escuela conoció su apogeo con la llegada de los Cresques, familia judía mallorquina, y la publicación del Atlas Náutico de 1375, que consolidó un estilo de confeccionar mapas que se desarrollará paralelamente a una cartografía más matemática y científica inspirada en el Renacimiento. En el último tercio del siglo XV, Europa conocía muy poco del resto del mundo. Los conceptos geográficos de Ptolomeo, cuyo sistema tenía la Tierra como centro del universo, eran los únicos aceptados por los filósofos, cosmógrafos y por la Iglesia. El oficio de la navegación se había desarrollado eficazmente en el Mediterráneo por el método del rumbo y la distancia, y poco a poco se pasó de una forma de navegar por el Mare Nostrum a aventurarse en el Océano Atlántico sin referencias geográficas precisas ni antecedentes de otras navegaciones. En las nuevas travesías se pudo constatar que la navegación costera no era la más apropiada para un mar abierto y donde era necesario navegar largas distancias y largos periodos sin avistar la costa. Por esta razón, los navegantes portugueses del siglo XV comenzaron a observar las corrientes marinas y los diversos regímenes de los vientos, primeros pasos hacia el conocimiento de la geofísica de las grandes masas oceánicas. Para estas nuevas circunstancias, hubo que desarrollar otros elementos de navegación, además de la brújula, el astrolabio, el cuadrante o la ballestilla, todos ellos elementos para tomar la altura del sol y determinar la latitud y la posición de la nave.
En 1492 tuvieron lugar dos hechos históricos sin precedentes: el descubrimiento de América y la expulsión de los judíos de España, con lo que el interés de la corona se polarizó hacia el Atlántico y se volvió de espaldas al Mediterráneo. La Casa de Contratación de Sevilla se convertirá en el centro neurálgico y secreto de los descubrimientos geográficos y astronómicos de los navegantes españoles. Pronto se dotará a esta empresa comercial de un aparato científico que suministrará a los navegantes instrumentos náuticos apropiados para cruzar el Atlántico con seguridad y de información detallada a modo de una gran base de datos de la época. En definitiva, el empleo de los mapas náuticos y de la Rosa de los Vientos promoverán las grandes expediciones atlánticas y orientales, así como los procesos colonizadores que tantas buenas y malas consecuencias trajeron consigo.